Uno de los países con mayor riqueza cultural es México, razón por la cual poseer una institución como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, ha sido fundamental para preservar, conservar y difundir el patrimonio arqueológico, histórico, paleontológico y antropológico de la nación. El actual titular de la dependencia, que desde el 2015 pertenece a la Secretaría de Cultura, antes Conaculta, Diego Prieto, realiza distintas actividades para conmemorar este aniversario, pero es oportuno hacer una revisión de los 8 momentos más sobresalientes de la institución, número al que se le atribuye el significado del infinito, como lo han sido los descubrimientos en torno a toda esta cosmogonía ancestral del pueblo mexica, Tláloc y la LLVIAL día que el monolito de Tláloc llegó al Museo Nacional de Antropología en 1964 desde San Miguel Coatlinchán, hubo una torrencial lluvia. Entender el PASADOL. Instituto Nacional de Antropología e Historia ha fundado 3 instituciones en la docencia, la investigación y la difusión de tesis antropológica. Siguen los hallazgos. Recientemente especialistas del INAH hallaron 2 calaveras y un tronco esculpidos en piedra que simbolizaban a Xipe-Totec. En Puebla, raíces de un pueblo. Con el hallazgo en 1978 del Templo Mayor en el corazón del centro histórico y el monolito de la Coyolxauhqui, se arrojó luz sobre la cultura mexica. Fue uno de los grandes descubrimientos Pacal, el DSVRIMINTONTRADA. El 15 de junio de 1952, el arqueólogo Alberto Ruz Luigier localizó lo que es considerado el monumento funerario más importante de Mesoamérica, la tumba del gobernante maya Pacal, tumba 7 de Monte Albán. En 1932, en los descubrimientos del arqueólogo Alfonso Caso, se encontró un cráneo humano cubierto con mosaico de turquesa y con 2 discos de concha sobre los ojos, en la tumba 7 de Monte Albán. Al cine, el robo del siglo fue en las salas Maya, Mexica y Monte Albán del Museo Nacional de Antropología, el 25 de diciembre de 1985, que se extrajeron 140 piezas de oro, jade, obsidiana, turquesa, concha y cascabeles. El mayor atraco en la historia nacional, el cual se llevó al cine en 2018.